Encima, sí, Encima. ¿verdad? De todo, así. De todo. No, mames, qué pedo, güey. Ay, mamá. A ver. Ah, leche condensada, como la lechera, ¿no? Como la lechera. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos a nada más y nada menos que a la Perla del Pacífico, la provincia más larga del país, pura vida. Estamos en Punta Arenas. Sí, se despejó porque estaba lloviendo. ¿En serio? A ver, ahí es una chemita. ¿Del equipo de fútbol o qué? Que subió a primera. ¿Justo? ¿En serio? ¿Este es el uniforme de ellos? No es como del fan sí, fan es art. Que se le dicen de territorio tiburones. Ah, y es como de la barra, es como de los hinchas. De, y este mira. Pues yo creo que me la voy a poner ahorita mismo, yo creo que estaría bien. Amerita la ocasión. Sí, muchas gracias, algo del puerto. Algo del puerto. Y más ahorita que está el tema del fútbol, pues sí. Está muy bueno. Estaba lloviendo, todo el día llovió, me dicen por acá, todo el día llegué yo y se abrieron las nubes. No se crean, fue mucha suerte porque justo en el camino me tocó demasiada agua, lo comentaba. Ciudad Quesada, en Zarcero, en San Ramón, mucha agua, demasiada neblina por todos lados. Pero mira, felices y contentos aquí, ya tranquilos. Ahorita nos vamos a almorzar, digo, 5 de la tarde ya, almorzar apenas. Ya esto no es de Dios, no hay palabras. Turismo y pesca es el tema del recurso, de ahí se saca el recurso, de ahí vive, es el sustento. Sí, de Punta Arenas. Eso es un pelícano que aquí le decimos. Ah, buzones. Fíjate, no lo había visto. Mira qué bien. Nunca había visto uno, ¿eh? ¿Me creen? Digo, allá en México, en las playas, pudiera ser que haya visto alguno similar, pero así como tal, no. Y mira qué bonito. Lo espantamos. ¿Cómo dices que se llaman? Buchones. Buchones. Así les conocen acá. De hecho, algo curioso de ellos es que cuando ya ellos cuando van a cazar, ellos se tiran de una altura y se dejan caer al agua. Ya de tanto tirarse al agua, quedan ciegos. Y ellos mismos se matan. ¿En serio? ¿Se suicidan? Pueden que estén en algún árbol o en las mismas piedras. Y ellos mismos caen y se mueren. ¡Wow! Increíble dato que nos estás dando. Y en temas de comida, ¿qué onda? ¿Cuál es la comida típica de Punta Arenas? O el postre o la bebida que nos quieras compartir, muy típica de aquí, mae. De Punta Arenas, el ceviche y más que todo el pescado frito, empanizado, caldosa. Vigorón. Sí, el vigorón. Churchill. Con ustedes, señoras y señores, el ferry. Tambor 2 es el nombre, me imagino yo. Ese iba antes, ¿es bautizado como tal? Ese iba antes a Playa Tambor, ¿verdad? Ah, ya. Sí, pero ahora está aparcando en Paquera porque es como un trayecto muy largo para el combustible de un barco tan grande, ¿verdad? Claro, excelente. Se ve un ferry antiguo pero funcional, ajá, que es lo importante, ¿no? Excelentísimo. Continuamos con más, amigos. Gracias por seguir en este video, por seguir informándose un poquito más de Punta Arenas, conociendo justo la Casa de los Tiburones. Están de nuevo en Primera División, luego de 8 años de sequía. Mae, ya pueden ganar ahí al Saprissa, a la Liga y ser campeones de nueva cuenta. Entonces, qué buena, mil felicidades. Si tú eres hincha de este equipo, pues mil felicidades. Bueno, amigos, también comentarles que justo acá se encuentra la isla, que es un distrito, es el distrito número 13 de Punta Arenas, se llama La Chira. Tiene alrededor de 15 kilómetros de longitud. Ok. Su cabecera es donde se atracan los ferries, bueno, las lanchas, es en Bocana, y el último pueblo es Palito. Thank you.
Amigos, pues me dijeron, en Punta Arenas tienes que comer caldosa para empezar. Churchill, vigorón, caldosa y un... ¿cómo le llaman al raspado? Al copo. Bueno, pero eso le dicen en Limón. ¿Aquí cómo le llaman al copo? Granizado, man. Ya lo pedí con unas papitas. Ah, bueno. En México le decimos papitas, ¿aquí cómo le dicen? Ranchitas. Ranchitas, con unas ranchitas de chile, unas así, ajá, picantes. Vamos a ver qué tal, ¿no? Ah, ya está, mira. Oye, Tony, ¿vas a pagar tú? Ah, súper, te van a hacer transferencias, ¿eh? ¿Está bien? Bueno, amigos, pues aquí está justo. Muchas gracias, amigo. Ellos están justo a un lado del faro, aquí, a ver qué tal. Vamos a probar su... Tengo demasiada hambre y mucho antojo. Para mí es mi primera vez. Yo no, ni siquiera tenía idea que era una caldosa. Lo quiero mostrar a la cámara. Básicamente es un ceviche en papitas. Para los mexicanos que me ven. Miren nada más. ¿Sale? Y las papitas, pues acá están. A ver, vamos a probar a ver qué tal. Se me hace agua la boca, no tienen idea. Me voy a robar la idea para México. ¿Cómo lo voy a poner? No sé. Pero no es, esto no lo he visto allá y es algo bien sencillo. Yo no sé por qué no lo hacen. Pura vida. Yo se los recomiendo. Bien famoso por acá, es que se llama el Churchill. Entonces, vamos a probarlo, ya estoy completamente listo. Y eso, digo, para nosotros extranjeros a esta tierra de Tiquicia, pues no nos suena nada, pero es algo muy de aquí, muy de Punta Arenas. A ver, vamos a ver qué tal. Venga, vamos a probarlo. Muchas gracias. Mira nada más, vamos a hacer una toma aquí completamente para que se vea de qué está hecho esto. Siento yo que es una bomba de azúcar, pero también tengo la confianza en que no va a ser tan empalagoso porque es azúcar natural, o sea, esto es la frutita, rico, bien. No sé qué sea esto, vamos a probarlo. Vénganse. Sí, es muy, muy dulce, muy dulce. Para mí, es que también yo casi no consumo azúcar. Muy dulce para mí, muy rico. Es que pues todo lo azucarado es sabroso, ¿no? Trae nieve, mango, manzana, melocotón, fresa, trae chocolate encima. Jamás me lo terminaría yo solo, ¿eh? Yo porque yo no consumo mucha azúcar así, o sea, pero... Blanco la mitad, el leche en polvo y también te acompaña con leche condensada encima. ¿Esto aquí? Esta parte blanca. ¿Esto es leche condensada? No, es el leche en polvo. Este es leche en polvo, ¿y luego? Y encima se le puede poner esta, que es leche condensada. Leche condensada, muchas gracias. Le echamos encima, sí, encima. ¿Verdad? De todo, así. De todo. No, qué pedo, güey. Ay, mamá. A ver. Ah, leche condensada, como la lechera, ¿no? Como la lechera, exactamente. ¿Aquí no venden lechera? Sí, señor. Ah. Entrele con ganas. Ay, disculpen el tiradero. Ahorita le limpiamos aquí a mis amigos. Bueno, pues vamos a darle, vamos a entrarle, pues ¿por qué no? A ver, díganme ustedes un solo motivo de no entrarle a esto. ¿De dónde? ¿Desde aquí? ¿De Punta Arenas exclusivo? ¿Tiene alguna historia, Jacob, no? ¿No? Qué buena. Qué buena porque justo para un puerto el postre tiene que ser así,
Tiene que ser muy helado, muy fresco para que te dé para arriba. Amigos, concluimos el video en Punta Arenas. La pasé muy bien. ¿Con qué les dejo Punta Arenas? Bueno, pues que me encantó como que esa energía que transmite. Lejos de ser una energía como agresiva por ser mar y todo, e imponente, que la verdad lo es, me da mucha paz este puerto, mucha, mucha paz. Anduve muy, muy buena vibra. Pueden venir aquí a Costa Azul, me atendieron chido, se portan muy bien, buen precio, rica la comida. Y este fue como termina este video aquí en Punta Arenas. Mañana es otra nueva travesía que vamos a estar ahí andando en Tiquicia. Vamos a San José y luego Limón y luego Cartago y luego que el sanatorio que está en Cartago, yo lo sé. Mae, no se pueden perder estos videos, se vienen con todo.